Y ahora por cortesía de la mueblería Rivera Vega, en la parada 15, les vamos a presentar a un artista autóctono, a un artista que ha seguido los pasos de nuestro gran Juan Boria y Fortunato Vizcarrondo, y que cultiva ese género tan nuestro, tan caribeño, como es la poesía negroide. Un aplauso para recibir a Tato el Prieto. Bush nos metió en una guerra por allá lejos en Irak, a buscar y que unas almas, y esas almas, ¿a dónde están? Han muerto muchos muchachos que allá fueron a pelear. Destruyeron ese pueblo. ¿Y esas almas, a dónde están? Para coger el petróleo fue que mandaron para allá, jovencito de esta tierra. ¿Y esas almas, a dónde están? Vi Fahrenheit 911, tremendo documental. Ahí a Bush se le pregunta, ¿y esas almas dónde están? Yo espero que a ese embustero el pueblo dé una patada. Si se va de Casablanca, ¿esas almas a dónde están? Lo que pasó el 9-11 yo tengo que condenar, pero no lo usen de excusa. ¿Y esas almas a dónde están? Bush dijo que de Al Qaeda, Hussein, unido está. Y tampoco eso era cierto. ¿Y esas almas a dónde están? Me enfogono cuando alguien me quiere manipular y me sigo preguntando, ¿y esas almas a dónde están? 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 Muy bien, bravo, muy bien, el arte utilizado para enviar mensajes pacificadores. La paz es el objetivo principal de la existencia, porque el hombre es un ente espiritual, como afirma Krishnamurti.